Pues yo creo que hoy no es día de entrar en valoraciones en las circunstancias que estamos todos. Pues yo creo que la valoración es lo de menos, ¿no? Hablar de, pues eso, de una jornada, de una mañana, de un día triste y doloroso, tanto en lo personal como en lo profesional. Yo creo que todos somos, pues, un poco responsables, de alguna manera, los que estaban anteriormente, los que estamos ahora. Y bueno, lo triste es eso, que hoy, desgraciadamente, hemos perdido algo que costó mucho. Y está claro que bueno, pues habrá que valorar todo esto y bueno, pero nos quedamos con esa parte, ¿no? De que por la parte de que nos corresponde a los profesionales, yo estoy en este sentido muy tranquilo. En este escaso tiempo he hecho todo lo imposible, dedicarle las 24 horas del día al club y los jugadores igual. Y nuestros jugadores igual. Siempre han competido con su mejor cara, siempre con su mejor cara, insisto, con su máximo, pero te das cuenta que bueno, que esto no ha sido suficiente, que no ha valido para nada, y bueno, nos encontramos una situación desagradable que yo creo que ni el club ni nuestra afición se lo merece, pero realmente esta es la realidad. Está claro que por la entidad y por todo, bueno, debemos de seguir. Somos profesionales, nos quedan, como tú bien dices, dos jornadas y bueno, vamos a valorar, a ver la situación de nuevo, porque desde que estoy aquí cada semana, la verdad que ha sido, no voy a decir una tragedia, ¿no? Pero sí que realmente todo lo hemos tenido siempre cuesta arriba y bueno, pues una semana más, valorar las circunstancias de cómo están nuestros jugadores y preparar el partido del Albacete, pues como siempre, fijándonos en el día a día y en función de las secuelas que haya dejado este partido. Exactamente lo mismo que cualquier profesional. Yo sé que hoy era un día para eso, lo dije en la previa, para creer y para responder, ¿no? El equipo ya lo habéis visto, por lo tanto la afición en este sentido él ha visto a su equipo que en todo momento se ha entregado, ha intentado siempre pues salir a por el partido, a ganar, y bueno, pues no ha sido así, pues lamentarlo, porque realmente los únicos que no han fallado han sido ellos, ¿no?